El fútbol en realidad es el deporte más bonito del mundo. Para mí, el que te lleva la comida a la casa, el fútbol es el que te da el sustento a diario, el que te ayuda a mantener la familia siempre y bueno. Yeah, he seems to welcome the physical aspect of the game. It's a big body you can play into and try to bounce the ball off. En todas partes donde voy, por el fútbol doy la vida. Bueno, en lo del equipo sí sé que estamos en una situación difícil, pero bueno, vine solo a aportar aportarle goles, sumar cosas positivas al club, que el club aumente la energía positiva y podamos sacar puntos, podamos ir mejorando cada día y eso lo vamos a lograr todos juntos en equipo, desde el técnico hasta el utilero, jugadores, tenemos que estar todos positivos y con la mente de que vamos a mejorar. Tenía un tío que en realidad era mi tío, pero yo lo quería como un padre, un abuelo, como todo. Fue el que me crió, fue el que me guió. Él tenía un pequeño barco en el pueblo donde éramos y él, cuyo nombre le puso Cacán. En realidad a él le decían Cacán. Y como me juntaba mucho con él, pasaba mucho tiempo con él, la gente comenzó también a decirme igual que él. Porque me la pasaba siempre con él y me quedé así. Hasta ahorita mucha gente me dice Can, otros me dicen Cacán. Pero bueno, por los dos igual respondo. Cuando tienes jugadores de tu mismo país, te sientes como que ya puedes hablar, puedes desahogarte. Bueno, puedes tener un compañero ya al lado que puedes hablar y tranquilamente. Pero hay más jugadores latinos y todos son bastante bien también, respetando su cultura, pero hablamos español igual. Y bueno, estamos como en casa. La verdad, bastante agradecido con ellos porque me han recibido bastante bien, me orientan mucho también. Estamos como en familia. Estamos en familia, somos latinos, hablamos español y eso es bastante bueno. Bueno, en lo emocional, vengo aquí a jugar al fútbol con el DC United y quiero dar lo mejor de mí.